Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más vamos a recorrer el sendero del alma, en este caso con dos personas que tienen una trayectoria de décadas en el mundo del flamenco. Pero como todos los seres humanos, creo, nos estamos sintiendo atraídos por otro tipo de conocimientos y otro tipo de experiencias, ellos están transitando ese sendero para conectar también con otros aspectos que en el pasado quedaban más desapercibidos y quedaban más desapercibidos también para los bailadores de flamenco. Ellos son Norberto Chamizo y Marta de la Villa. ¿Qué tal estáis? Encantados de estar contigo, Rafael. Qué placer más grande porque si hay alguna, yo pensaba mientras pensaba en vosotros y en esta entrevista y me planteaba que el baile fue antes que el lenguaje y que el baile es una expresión del alma. No me cabe duda que vosotros lo sentís así porque no es vuestro cuerpo quien baila, sino algo más profundo. Contadme un poco cómo lo habéis vivido y cómo es eso del baile flamenco. Bueno, yo tengo claro lo que acabas de decir, que la danza es parte del alma, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que eso es algo que te va llegando un poquito. Digamos que cuando tú empiezas a bailar y eres joven y además te estás enfocando profesionalmente, pues ahí hay un torrente de energía y un torrente de ganas y un torrente de cosas que no te permite ver la parte espiritual. La parte espiritual del baile y de la danza llega cuando de verdad tú te subes a un escenario y entonces ya estás tú, tu espíritu y la danza. Estáis los tres. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, efectivamente hay un diálogo con la danza. Y creo que es el momento en el que de verdad te haces profesional y empiezas a disfrutar de verdad de lo que es bailar. Y en el caso del flamenco, yo pienso que mucho más, porque el flamenco es visceral. Entonces, esa explosión, ese poder que tiene de creatividad, de independencia, no lo tiene la danza clásica, porque te tienes que ceñir a coreografías hechas. El flamenco es libre y esa libertad, por supuesto, es lo que te digo, muy visceral. Y ahí es cuando de verdad empiezas a decir que hay una conexión más allá de lo que es el baile. Los dos lleváis el baile en la sangre. Yo creo que Norberto, sí, Norberto empieza muy pronto, ¿no? Muy joven. ¿Los dos empezáis muy jóvenes? Yo no. Yo no, y además en mi familia absolutamente nada relacionado ni con el arte, ni con el flamenco, ni muchísimo menos. De hecho, en mi casa creo que los tablaos los han conocido cuando han ido a verme a mí, si no, ni muchísimo menos. Y por supuesto, les ha gustado cuando yo bailaba, si no, tampoco. Pero es verdad que desde pequeña me gustaba bailar, en general, bailar. Patinaba sobre hielo también, que al final es un poquito danza, y me ha gustado mucho bailar. El flamenco llegó después, no me preguntes por qué vi una actuación de Antonio Gades y dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser eso. Y a partir de ahí. No me preguntes por qué, y eso esconde mucho, porque realmente nuestro alma sabe, por un tipo de intuición extraña, dónde tiene que ir. Es como un llamado, es como te está llamando algo, en este caso te llamó la danza, te llamó ese baile ese ver bailar a Antonio Gades, y tú dijiste, eso me va a llevar a otro estadio. En el caso de Norberto, creo que le viene de casta, ¿no? No exactamente, lo que sí es verdad que a mí siempre me ha llamado la atención el flamenco desde muy pequeño. A mis padres les gusta el flamenco, pero tampoco es que hubiera algún familiar que fuera flamenco. Pero me crié en un círculo que sí había una comunidad y había un grupito de flamenco, entonces pues más o menos al ver a compañeros, hermanas, hermanos bailar, a mí me llama muchísimo la atención. Y al final, lo que dices, ¿no? Al final el alma como te lleva
hacia eso. En mi caso, muy pequeñito. En caso de Marta se lo puso en el camino más adelante, pero al final te va llevando. O sea, yo iba enfocado a eso desde pequeñito, me gustaba mucho la danza, y hasta que me hice bailador profesional. O sea que, no sé, a veces digo, joder, es que tuve la suerte de hacer lo que me gusta, pero bueno, a lo mejor también era el camino. Y por un lado o por otro, me hubiera llevado otra vez a otro camino si me hubiera a lo mejor descarrilado. ¿Cuándo os conocisteis? Pues nos conocimos hace 20 años en una clase, en la misma clase. Era una clase de un maestro maravilloso que hemos tenido los dos al inicio, Tomás de Madrid. Y yo en ese momento era repetidora de ese maestro, y Norbert llegó y ya desde el principio hubo una conexión tremenda, tan tremenda que yo justo esa semana que llegó Norbert hacía en mi casa una cena de amigos y le pregunté si quería venir, pensando que me iba a decir que no, porque de poco nos conocíamos. Y él me dijo que sí, que estaría encantado. Llevaba muy poquito en Madrid, allí se plantó y desde entonces pegados, la verdad. Sí. A una oferta así no se rechaza, ¿no? Una oferta así no se rechaza, ¿no, Norberto? No, claro, evidentemente que no, pero es verdad que fue como una conexión ahí, porque es verdad que a una persona que no conoce, o a lo mejor si hubiera sido otra persona, a lo mejor yo digo, ay, no, me da pereza, no voy, porque a lo mejor no siente esa conexión. Pero sí es verdad que me acuerdo que fue por la tarde ya, que estaba en casa y no me lo pensé, la verdad, me cambié, me cogí el autobús y me fui. O sea que a lo mejor llegase otra persona que no tiene ese tipo de conexión y no hubiera ido. ¿Y qué ha pasado después? Después de aquella cena, ¿qué pasó? Pues después de aquella cena hemos trabajado muchísimo juntos, mucho. En tablaos, en compañías. Hemos hecho durante 13 años, hacíamos una gira por Rusia, unas giras maravillosas, divertidas, en las que hemos sufrido y nos hemos divertido mucho. Sufrido porque Rusia no es un país fácil para viajar por él. Pero bueno, pues hubo un momento, yo me marché a vivir a Japón durante 10 años y en esos 10 años Norbert vino a trabajar conmigo. Fue él por sí mismo también a Japón varias veces. Luego estuvimos trabajando, que Norbert llevó un grupo al tablao de Tokio, al flamenco, y yo iba en el grupo también con él. Y ese fue el tiempo que, digamos, nos veíamos puntualmente, pero cada uno estaba un poquito a sus quehaceres. Y ha sido ahora cuando hemos vuelto a retomar, pues, el estar todos los días pegados al teléfono uno con el otro y trabajando juntos muy fuerte. Al final, es verdad que durante un tiempo no teníamos el mismo contacto, pero claro, ya estando fuera, en Tokio, viviendo 10 años, yo también viajaba, ¿no? Pues teníamos un contacto como mucho más largo, no teníamos tanto contacto, pero es verdad que luego, en cuanto volvíamos, pues no había pasado el tiempo. O sea, era como el primer día. Mira, tú entenderás una cosa, Rafael. Hablando de lo del alma, cuando tú pierdes el contacto con una persona, o sea, no lo pierdes, pero lo aparcas porque estás haciendo otras cosas de manera natural, y de repente te llamas por teléfono y notas que es como si te hubieras hablado ayer, que no hay ningún cambio, no hay una sensación de madre mía, de tiempo que llevo, sino que es como si hubieras hablado hace 10 minutos. Esa conexión, que no pasa con todo el mundo, pues esa es la conexión que nosotros tenemos. ¿Qué ha supuesto Japón para ti, Marta? Muchísimo. Japón son 10 años en mi vida, 10 seguidos. Previamente ya había ido contratos. Son 10 años en mi vida que me enseñaron muchísimas cosas. Me enseñaron, o sea, yo he sido felicísima en Japón. Para mí Japón son 10 años de una felicidad tremenda. Luego volví y he encontrado otra felicidad aquí, ¿eh? O sea, mi vida se adaptó de otra manera y ahora soy muy feliz aquí. Pero verdaderamente Japón es un paréntesis súper feliz en mi vida. Me supuso un desarrollo profesional diferente al que tenía aquí en España. Me supuso un aprender a vivir un poquito cómo es esa cultura, que te enseña a controlarte un poco, que a lo mejor en el caso de ellos es un excesivo control,
Pero en el caso de nosotros, pues no te viene mal que de repente digas, uy, 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 tengo que controlar estas cositas. Y me enseñó a saber estar lejos de mi familia, pero saber estar cerca. Yo estaba cerca, ¿no? No me he sentido lejos, ni apartada, ni nostálgica, ni... He sido muy feliz. Me iba tan feliz de Tokio para Madrid a pasar un mes como de Madrid de vuelta para Tokio. Era un trayecto feliz en las dos direcciones. Y tú, Norberto, cuando has ido a Japón, ¿qué has sentido allí? Pues fui muy jovencito. La verdad que el primer contrato que hice fue en Japón. Y al principio me chocó muchísimo. Claro, porque es una cultura completamente diferente, ¿no? He ido durante muchísimos años, casi todos los años hacía un contrato allí, de 2 meses, 4 meses, medio año. Y no sabía decirte, pero no sé si puedo tener una conexión con el país, pero me encanta Japón. O sea, Marta ha estado allí 2 o 10 años, ¿no? Que es diferente, ¿no? La conexión que tiene ella. Pero yo de ahí vení, pues a mí me encanta. Y sí es verdad que viajando tanto, al final un aprendizaje también, lo que dice Marta, ¿no? De que de pronto la cultura japonesa, al ser ellos tan tranquilos, educados, ¿no? Lo que se ve hacia afuera, ¿no? Te enseñan un poquito eso, estás como más tranquilo y relajarte, ¿no? Y al viajar por otros países y otras culturas, al final eso, aprendes como de cada sitio diferentes culturas que te lo vas como un poco adaptando hacia ti, no en plan negativo, sino positivo, a controlar tus emociones, a controlar tu ira o lo que sea, ¿no? Explicarme una cosa, ¿por qué hay tanta pasión en Japón por el flamenco? Eso es un poquito un concepto que yo siempre he dicho que está un poquito equivocado y que a los flamencos en general nos equivoca, porque los flamencos llegamos allí y creemos que somos los reyes del mambo porque hay afición por el flamenco. En Japón hay afición por absolutamente todo. Cualquier cosa tiene un submundo detrás. Tú, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, danza hawaiana. Pues tiene un submundo de danza hawaiana tan grande como el de flamenco. Béisbol, rugby, que no son cosas de ellas. Los japoneses son una sociedad que se interesan por todo lo que no tienen, sin abandonar lo suyo. Lo suyo es intocable. Es más, no les gusta que tú te metas mucho extranjero en sus cosas, en el kendo, en el... no mucho. Pero se interesan absolutamente por todo lo que no tienen. Y el tema es que son mucha gente. Entonces, nosotros no creemos que la afición es enorme por el flamenco, que lo es, pero es que igualmente es en todos los campos. Se aficionan y se entregan a la afición que tienen, mucho más que nosotros. ¿Y cómo perciben los interesados en el flamenco el flamenco? ¿Cómo lo has tenido? ¿Habéis tenido admiradores? ¿Habéis tenido alumnos? ¿Cómo perciben ellos? ¿Qué es para ellos el flamenco? El flamenco para ellos es algo tan diferente a ellos que les sorprende y les alucina desde el principio. Es tan diferente a su educación. Es tan muestra lo que tienes dentro, que es tan anti-japonés, eso. La norma de Japón es no muestres lo que tienes dentro. Da igual si estás feliz, triste o enfadado. La cara tiene que ser la misma, tu manera de actuar tiene que ser la misma. Y el flamenco es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. Si estás enfadado, ahí sale, en el escenario. Si estás feliz, sale. Si yo tenía un maestro que decía, si eres buena persona, se ve. Y si eres mala, también se ve. ¿Cuál de las dos cosas es mejor? Depende del público que te vea. Pero efectivamente lo enseñas en el escenario. Y eso para ellos es... Les sorprende. Quieren hacer eso. Es muy difícil para ellos. Y ahí surge también tu interés por lo oriental. Sí, a mí me encanta todo, sí. Y a Norbert le pasa igual. Es que encima nosotros somos eso. Muy, muy pro-orientales. ¿Sí, Norberto? Sí, la verdad que a ver, los contratos que hemos hecho juntos en Japón o cuando yo fui a hacer un espectáculo con Marte que ella hizo allí, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Sí, nos reímos muchísimo, la verdad que sí, disfrutamos mucho. Muy divertido. Norberto, entonces, ¿quién ha inoculado
en ti ese deseo de explorar otros ámbitos que no son el flamenco y que tienen también que ver con el alma? Pues va surgiendo sin darte cuenta. O sea, yo me considero una persona de siempre bastante tranquila, educada, y fue a raíz de lo del quiromasaje, que eso siempre me había llamado la atención por la danza y eso, ¿no? Además, cuando pasaron los años ya que llevaba bailando un tiempo, ¿no? Me llamaba la atención lo del quiromasaje. Y mi personalidad seguía siendo la misma, claro. Y eso, pues, al final te va llevando, ¿no? Conocí a Elena, Puragaya, y ella fue la que me recomendó lo del Reiki. Y hice lo del Reiki, y ya a través de eso, pues era como ya un proceso, ya es como que te va llegando todo. Sin darte cuenta, de pronto estás viendo un vídeo en YouTube que te está hablando de ciertas cosas que dices, uy, si esto a mí me encanta, yo no, si yo pienso lo mismo, y ahora lo estoy viendo así como muy claramente, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con esto es como que creo que lo tenía muy interiorizado, no era consciente, pero ahora al ver todo el tema de Reiki, de ser más espiritual y más entregar más el alma y todo, ¿no? Como que estaba ahí ya de siempre, o sea que no he notado un cambio, pero como sabiendo ya que estaba ahí, o sea, no ha sido como una cosa nueva, no sé si me explico. Ha sido un fluir. Sí, totalmente. Y este fluir os ha llegado el momento a crear algo que habéis llamado Flamenco Mind. Efectivamente, ese fluir ha sido. Pues mira, ha sido el resultado de una carrera profesional larga, larga y bifurcada y variada. La parte de flamenco es la que acabamos de explicar. Los dos empezamos en diferentes momentos, pero de la misma manera. Un torrente de energía y un torrente de ganas y un torrente de ilusión hacia el escenario. Eso ya está. A partir de ahí, pues cuando te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que, bueno, yo en mi caso he sido más material en el tema de mi otra profesión que Norberto. Más material en el sentido de que yo en Japón sí empecé a practicar yoga y pilates yo como practicante. Ya me empecé a formar cuando vi que me interesaba y empecé a estudiar un poco de osteopatía, que luego ya fue cuando me vine a España y ya me enfoqué en osteopatía, acupuntura y todo lo que tengo detrás de, en ese ramo, ¿no? El tema mío fue que yo sabía que en España el tema de la danza estaba mal, yo llevaba ya 10 años trabajando en Japón y me tenía que reinventar un poco. Y me reinventé hacia lo que mi alma me fue llevando. Me fue llevando y fui aceptando lo que me ponía delante. Eso creo que fue un acierto, porque no hay nada peor que agarrarte a decir no, yo quiero seguir bailando cuando la vida te está diciendo, reinvéntate, ¿sabes? Eso sí que creo que lo supe escuchar muy bien y me alegro. Entonces, a partir de esa bifurcación de profesiones, pues es cuando nos damos cuenta de que hay que acondicionar el cuerpo, porque el flamenco es muy potente, muy intenso y es un desgaste para el cuerpo tremendo. Y a los estudiantes eso no se les dice. Se les dice, no te escucho, aprieta más con los pies o levanta más los brazos, pero eso requiere un acondicionamiento físico. Y nosotros hemos sido profesionalmente los dos muy cuidadosos con nuestro cuerpo y con la técnica y no hemos tenido lesiones, pero obviamente las lesiones existen. Y ese a través de yoga, pilates, fue lo que empezamos a decir, pues es que habría que ofrecer algo más completo. Y si nos vamos a completo, lo que falta también es interiorizar en el alma y en el corazón lo que significa el ritmo y el compás flamenco. Y ahí es cuando nació la historia. ¿Y qué significa, Norberto, ese ritmo y ese compás flamenco? Ese ritmo, ese compás flamenco, a ver, realmente, como hay muchos compases, bueno, hay diferentes compases, ¿no? Luego hay muchos palos del flamenco que, lo que hablábamos antes también de las emociones, ¿no? Depende del palo, se expresa una emoción. Y es verdad que el compás flamenco es bastante complejo.
Entonces, a través de la atención plena, que hemos creado atención plena al compás, que es como por decir una concentración, meditación, interiorizamos el compás que queremos aprender y lo interiorizamos al alma, como dice Marta, para entenderlo y, bueno, a la hora de bailar y practicar, se tiene más interiorizado y se llega a mejor expresar incluso más lo que siente uno. ¿Qué aporta esa atención plena a la danza, al baile flamenco? Pues conciencia, conciencia. Pero conciencia, no conciencia de cómo muevo, sino conciencia de una emoción me lleva a mover, que es bastante diferente. Yo puedo copiar un movimiento, y eso lo podemos hacer todos, y no voy a dejar de ser un imitador. Pero si yo ese movimiento lo integro en mi personalidad, en mis sentimientos, y además no en mis sentimientos generales, sino yo la mano no la voy a mover hoy igual que ayer. Ayer tuve un buen día y estaba súper feliz y la moví de una manera, y hoy tengo una pena muy grande porque me ha pasado algo y ese sentimiento me lleva a mover de otra manera. No puedo actuar igual todos los días, nadie actuamos igual todos los días. Todos nos movemos en función de los sentimientos con los que nos levantamos y los sentimientos que tenemos cada día. Pues la danza es que tiene que ser igual, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo y hay que hacerlo entender al alumno y al estudiante. Y además de entenderlo, hay que integrarlo, que sería el siguiente paso, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos 4 partes en el curso. Las hemos llamado atención plena al compás, que es la que acabamos de comentar. La atención plena al compás la hacemos en entornos muy bonitos, porque como suponemos que todo el mundo lo va a mirar en el ordenador o en el móvil y va a escuchar, pues la idea es que tú estás en el metro y estás haciendo tu atención con tus cascos, estás haciendo tu atención plena al compás, que te inhibas de ese entorno del tren, el metro, o que tú por un momento tu vista se relaje con lo que estás viendo, puedas meterte en eso y empiece a meterse la voz y la tranquilidad y el compás. Esa sería la parte de la atención plena. Ahora, Norbert, entra tú en acondicionamiento físico. Acondicionamiento físico sería el segundo paso del método de Flamenco Mind, que es lo que decíamos de preparar el cuerpo para evitar lesiones, fortalecer los músculos, la columna, el abdomen, para la hora de luego hacer el flamenco, que evitemos lesiones. Y lo que decíamos antes también, lo de zapatear más fuerte, estira más los brazos. Vale, lo hago, pero puedo lesionarme si no lo hago correctamente. Entonces, la parte de acondicionamiento físico, hacemos ejercicio, enseñamos ejercicio para practicar eso, fortalecer eso y que sea una preparación para las clases de flamenco. Luego la tercera parte es el flamenco, propiamente dicho, que es, tenemos 2 niveles. Ahí es donde empezamos a nivelar, nivel iniciación y nivel medio avanzado. Y ahí ya es flamenco puro y duro, o sea, flamenco. Y la última parte la llamamos vuelta a la calma, que es pues un poquito de estiramiento y de recuperar una respiración tranquila y entrar otra vez en devolver normalidad a todo ese tiempo de entrenamiento. En estos tiempos que nos invitan a la conciencia y a la presencia, es así como se debe de entender también el flamenco. Pero ¿cómo pensáis que personas más veteranas del mundo, bailadores más veteranos del mundo del flamenco, observarían esta evolución? El método Flamenco Mind, posiblemente haya gente profesional del flamenco que le guste y le parezca buenísima. Gente muy tradicional, a lo mejor, depende a lo mejor de la generación, pues de pronto a lo mejor no entienden por qué vamos a mezclar una meditación con un ritmo flamenco, o vamos a hacer acondicionamiento físico también con el ritmo flamenco, que es una cosa buenísima porque se aprende muchísimo más el compás que solamente haciendo la clase de flamenco. Yo creo que sí, positivo es desde luego y es buenísimo el método, pero yo creo que como todo habrá gente que le encante y gente pues, que sea más escéptica. Mira, Rafael, yo trabajo en un centro muy grande
y allí doy yoga, pilates, stretching, digamos que el área de cuerpo-mente. Yo allí tengo muchos alumnos que son gente mayor, que eso de cuerpo-mente, eso de yoga, era como, y te vienen a la puerta y te preguntan mil veces, ¿tú crees que yo podría hacer la clase? Pues claro, hombre, anímate, ¿cómo no vas a poder? Y te va a sentar muy bien. Ya, pero es que yo lo de parar y pensar es que no lo llevo muy bien. Bueno, tú entra. Muchos han probado y la gran mayoría se han quedado. La gran mayoría lo entiende. Lo que pasa es que el concepto para una persona, vamos a esos veteranos flamencos que ya son más mayores, es difícil porque en esta sociedad, lo que tú has dicho hace un momento, es ahora cuando es muy relativamente joven la entrada de la sensación de la mente y la conciencia. Desgraciadamente vamos un poquito atrás en eso. Espero que corramos. Va despacito, sí. La conciencia colectiva y todo eso va poco a poco, pero bueno, lo bueno es que ahí está. También vuestro método nace con eso que comentábamos antes de cuidar las posturas y evitar las lesiones. En el mundo del flamenco, en el pasado, ha habido muchas lesiones importantes que han roto o ralentizado carreras, las carreras de esos bailadores. Bueno, yo creo que el bailaor y bailaor, barra bailaora flamenco, de flamenco, es una raza dura, que ha ido, creo que hemos sido más flojos las razas posteriores, o sea, las generaciones posteriores, pero ese primer bailaor, esos maestros que nosotros teníamos, era gente muy dura, que les habrán dolido los meniscos, las rodillas, las caderas, las lumbares y todo, pero que ahí estaban, eran flamencos, ya está, eran flamencos. Nosotros hemos entrado en una época en la que ha entrado el mundo del fisio, del osteópata, de la piscina, de ir a nadar, de muchas cosas que han contribuido a que la salud física pues sea mucho mejor, mucho mejor. Las alimentaciones, todo en general, nos cuidamos todos mucho más. Entonces, claro que hay lesiones, o sea, yo siempre lo digo, no me he hecho una resonancia de lumbares si no me la pienso hacer, porque no quiero saber lo que hay. Yo como osteópata tengo muy claro lo que hay, pero no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y el otro día a Norbert se lo dije, digo, no quisiera yo ver tus rodillas, le fui a ver al tablao y dije, no quiero ni tocarlas, porque como toque tus rodillas voy a flipar. Pero son lesiones que ahí están, que hay que vivir con ellas si eres profesional. Pero nosotros lo que trabajamos es para estudiantes. Y esos estudiantes queremos que estén en forma, porque además, si tienes una buena forma física, vas a tener velocidad, vas a tener equilibrio, vas a tener corrección postural, vas a tener una buena respiración tan importante en este tiempo, que ese es el problema socialmente. Las tres cuartas partes del mundo respiran mal, abandonamos una respiración correcta. El patrón de respiración del niño se abandona cuando se sientan en un pupitre de GB. Ahí, en cuanto tú sientas a un niño un montón de horas en un pupitre, el niño empieza a cambiar la respiración para adaptarse a eso. Y a partir de ahí nuestra vida es un cambio continuo de respiración hacia mal, nunca hacia bien. Hacia bien es cuando tú te metes en una conciencia plena y en recuperar un diafragma que te permita respirar tu vida, no respirar el aire solamente. Y de eso tampoco somos conscientes, como acabas de decir. No. Yo eso lo veo en la consulta todos los días. Si la mayoría de la gente que viene a la consulta me hiciera caso cuando yo les digo, y además les explico cómo, mira, tienes que hacer todos los días esto para recuperar la respiración correcta. Si me hicieran caso, yo no haría caja. O sea, hay veces que digo, mira, pues casi mejor que no me hagan caso. ¿Y por qué no hacen caso? ¿Por qué no hacemos caso cuando se nos dice eso, por ejemplo? Igual que otras muchas cosas. ¿Pero por qué no hacemos caso? Porque es tan difícil a una edad como la mía hacer un
una toma de conciencia de qué mal respiro y tratar de aprender e integrar, como decíamos antes, una buena respiración. ¿Qué es lo que lo hace que sea tan difícil? Yo creo que un poco el ritmo de vida que llevamos, porque difícil no es, es el tiempo. Y el tiempo es verdad que vivimos como en una vida de loco. El tiempo corre, tenemos que hacer muchísimas cosas y claro, parece ser que no es compatible, pero realmente hay tiempo. Es el tiempo. Si nosotros nos planteamos, haces todos los días 10 minutitos de respiración o meditación, que no tiene que ser más, todos los días 10 minutitos se consigue muchísimo. Ser consciente de la respiración y aprendiendo, porque al final es la constancia, ¿no? Tanto la respiración como entrenar el cuerpo, que al final es tu salud física. Claro, si yo sé que como bailador me puedo hacer daño la rodilla, eso, pero yo no hago nada, simplemente voy a bailar, no hago estiramiento, no fortalezco el cuerpo, nada, lo sé, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Pues por tiempo, porque de pronto no nos apetece el ponernos a hacer otra clase que no sea flamenco, como puede ser pilates o yoga, ¿no? Entonces, al final, pues el resultado es que tenemos que ir a un osteópata, a un masajista, a un terapeuta. Y en una persona que tú dices, una persona de mi edad, ¿qué le hace no ser consciente? Hablo por tu edad, porque obviamente tú eres consciente de esa necesidad de ser más espiritual y visualizar más el alma. Pero si nos centramos en eso, en esa media de edad, es el tiempo, como dice Norbert, y es que me duele, sí, soy consciente. Ya no me duele, menudo rollo, ahora me voy a poner yo a respirar. Ese es el tema. Si nos duele, somos conscientes. Si no nos duele, se me olvidó la consciencia. De hecho, el dolor se nos ha transmitido, que es esa alarma que surge para que nos miremos otra cosa. Por supuesto, el dolor es fundamental. El dolor hay que sentirlo. El dolor tiene que cambiar de lugar. El problema es cuando un dolor no cambia de lugar. Pero en cuanto un dolor cambia de lugar, tú ya sabes que el paciente tiene ganas de curarse, porque el cuerpo tiene, yo por la medicina china, yo también hago acupuntura, el cuerpo tiene su homeostasia, el cuerpo tiene su, de manera natural, tiende a curarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cuerpo tiende a curarse, moviliza. Entonces, cuando tú simplemente ayudas al cuerpo a decirle, aquí tienes un problema, venga, y ese dolor en la siguiente consulta ha cambiado completamente de sitio, esa persona está abierta a ti. Pero esa típica persona, ese típico paciente que llega la semana siguiente y dice, es que lo tengo ahí, es que sigue ahí el dolor, y ya lo ves, dices, si es que no estás dejando salir al dolor, si el dolor no es malo, solamente te está avisando de que le dejes pasar, que quieres salir de ahí. Las mismas personas se bloquean, lo bloquean, las mismas personas, tanto en dolores como emociones, lo bloquean y no dejan que salgan. Todo en esta sociedad tenderá a la conciencia, tenderá a la observación, tenderá a la presencia. Masivamente sería bueno que así lo hiciéramos. Y me parece un regalo que, siguiendo vuestra propia evolución, vuestro propio fluir, hayáis parido, si me permitís esta expresión, este proyecto que se llama Flamenco Mind, para que quienes se acerquen a partir de ahora al flamenco lo hagan con una chispa más de conciencia en cada zapateado. ¿Vuestra propuesta es online? ¿Es física? ¿Cómo es? Ahora mismo es online. Es un curso con una membresía, una suscripción mensual, a través de la cual accedes a todos los contenidos del curso, que te aseguro que son, vamos, ya me hubiera gustado a mí tener una biblioteca así de cursos. Tenemos una parte teórica, que hablo ya del flamenco, ¿eh?
tenemos una parte teórica para que la gente sepa cómo se estructura una coreografía, tenemos técnica específica, técnica general, todos los palos del flamenco, pues se accede a todos los contenidos, pero a nosotros nos gustaría en algún punto abrir un centro Flamenco Mind, un centro en el que todo esto que nosotros tenemos englobado en el curso, pues un centro en el que hubiera yoga, hubiera pilates y otras áreas del cuerpo-mente, hubiera flamenco y ya el que entrara supiera que iba a aprender a integrar todo en su vida desde un punto flamenquito, desde un punto de vista flamenquito. Eso nos encantaría, pero eso, bueno, pues ya llegará. Poco a poco llegará. No tengo ninguna duda. De momento, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede conectar a través de la red con Flamenco Mind y explorar qué tiene o qué puede aportar Flamenco Mind en su proceso de evolución personal. Así es, ¿no? Otra cosa que nosotros hemos querido es humanizar un poquito esa relación entre nosotros como la parte de atrás de Flamenco Mind y que ese mundo de internet en medio y el estudiante nuestro. Quiero decir que la página está hecha con mucho cariño, de verdad, con mucho cariño. Para nosotros hubiera sido mucho más fácil haber tirado de fotos hechas, pero hemos querido que todo el contenido somos nosotros, porque nuestra imagen queremos estar con ellos. O sea, nosotros, la idea es, estoy contigo en tu proceso de aprendizaje. Y mírame en las fotos. Y hemos hecho una cosa que se llama el Rincón del Flamenco Mind para acercar, la página está en inglés y en japonés, para acercar un poco a los que son extranjeros a mini viajes que nosotros hacemos, pues Segovia, nos vamos los dos a Segovia, filmamos Segovia, cogemos cosas típicas de comer de Segovia y hacemos montajes muy divertidos para irles acercando un poquito, pues esa manera de viajar que no es el típico documental de la televisión maravilloso, por supuesto, pero que no está en nuestro alcance, y un poquito de vocabulario, pero le hemos puesto mucho cariño a la página, de verdad, mucho cariño. Es más cercano. O sea, las clases son cercanas, ¿no? Por nuestra forma de ser, de cómo damos las clases, son cercanas, pero no dejan de ser clases. Pero sí es verdad que en la parte del rincón es más divertido. Luego hay una parte de cocina, que hacemos recetas divertidas también para cualquier persona de España o de cualquier sitio del mundo que le pueda interesar de pronto hacer una receta típica española. Y sí, es muy cercano. O sea, el curso en general es cercano y el rincón, pues, más humano. De forma que quien entre en Flamenco Mind entrará a formar parte de una familia de flamencos y de amigos del flamenco y del baile flamenco y de la cultura española. Y quizá ese sentido de pertenencia a esa comunidad hagan que ya no quieran desprenderse de esa familia y de esa cercanía que vosotros proponéis. Marta, Norberto, pues ha sido un auténtico placer que me hayáis regalado estos minutos de vuestro tiempo. Creo que tenéis un proyecto muy bonito, muy bonito, muy bonito. Creo que tomará también forma en algún lugar, en alguna capital del mundo. La vida lo traerá. Y la vida os llevará a despertar esa conciencia de flamenco y de baile en todos los que se acerquen a vosotros. Insisto, un proyecto maravilloso. Muchas gracias, Rafael. Encantado. Muchas gracias a ti y esperemos que la comunidad de Flamenco Mind, por decirlo de una manera, los amigos de Flamenco Mind sea una comunidad grande, podamos reunirnos, hacer reuniones, hacer meditaciones juntos, las clases presenciales, y sería muy bonito. Muchísimas gracias, Rafael. Un placer. Tienes un canal de YouTube súper bonito, muy bonito, y sería un placer en alguna, como dice Norbert, en alguna reunión futura que siempre hemos pensado, cuando tengamos suscriptores, organizar en verano
en un entorno bonito un encuentro flamenco mai, pues nos encantaría si te vienes con nosotros. Será un placer. Sin duda, tenéis tanto que enseñar y tanto que compartir que formar parte de esa gran familia de Flamenco Mind será un placer y un honor. Un abrazo muy grande y por favor, de verdad, seguir como duendes, esparciendo el duende flamenco. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo, Rafael. Gracias. Gracias.